Saul, welcome to Chelsea. It's good to see you. What does it mean to you to be here? Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Era una oportunidad muy buena para mí, para mi carrera, aprovechar esta oportunidad de estar aquí en el Chelsea. Y contento, ilusionado, con ganas de empezar a entrenar mañana y sobre todo ponerme a las órdenes del entrenador. What excites you about the chance to come to Chelsea and play in the Premier League? Sinceramente, todo, ¿no? Al final, desde pequeñito tenía dos objetivos, que siempre era uno u otro, porque o quería hacer historia en el Atlético de Madrid o quería jugar en la Premier. Quería jugar en la Premier, pero no solamente por las ligas, sino por la cultura, por aprender un idioma que siempre me ha costado aprender y era un reto para mí. Y quiero aprender lo antes posible para poder hablar con todos lo antes posible, poder explicarme, poder hablar con los compañeros de una forma cómoda y sencilla. La verdad que en el Atlético de Madrid hablaba con Trippier, pero mi inglés, como te digo, no es muy bueno y aún no me atrevo a hacer entrevistas en inglés. A new team, a new manager. How excited are you about the prospect of working with Thomas Tuchel? Muchísimo, porque al final Kepa me ha hablado siempre muy bien de él. Los equipos que él está entrenando siempre han conseguido buenos resultados, buen juego, y al final creo que eso me puede beneficiar a mí también personalmente. Y estoy muy, muy nervioso, con muchas ganas de empezar a entrenar con el equipo, a pesar de que en este parón de selecciones no esté toda la plantilla, pero bueno, espero que vengan pronto, lo recibiré yo a ellos con muchas ganas y eso, estoy muy, muy excitado. And you have good friends here at Chelsea. How important is that to help you learn the language and settle into life at Chelsea? Ha sido muy importante al final que Aspi, que Marcos y Kepa, sobre todo Kepa, que llevo desde las categorías inferiores de la selección española con él en la habitación, que estén aquí para mí es súper importante. Pero ya le dije a Kepa que sí, que es muy amigo mío, pero que me hable en inglés porque tengo que aprender. No solamente estar con ellos para hablar en español. Es verdad que cuando no entienda algo, pues tengo la facilidad de que él me pueda hablar en español. Pero siempre que pueda, intentaré entenderle en inglés primero y luego ya, si no, pues preguntarle realmente en español. Chelsea supporters are already very excited at the prospect of seeing you in action. How would you describe yourself as a midfielder? Bueno, jugador de equipo, que siempre trabaja para el bien del equipo. En Inglaterra se dice boss to boss, es creo que la mejor posición para mí a la hora de poder llegar a hacer un gol, tanto a meterlo como a defenderlo. Creo que es muy importante que me sienta cómodo dentro del campo para poder dar todas mis prestaciones al Chelsea. Y la verdad que dar las gracias también a toda la afición, porque en estos días, no solamente ayer, sino en estos días, siempre he recibido muchos mensajes de cariño por toda la afición y desde aquí, bueno, mandarle las gracias, decirle que ya estoy aquí y que lo daré todo por esta camiseta.